Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Diferentes de Giovanni Cadenas. Espero les guste, así que vamos a comenzar. Muy bien, bueno, para tocar esta canción ocupamos como tonos los siguientes. Primeramente ocupamos el tono de re mayor. Ok, también ocupamos un sol, un la, un si menor, un si 7. Ok, es mayor, también ocupamos un mi menor, un re 7. Ok, un la. Y son los únicos tonos que ocupamos para tocar esta canción. En caso de que me haya faltado uno por ahí, yo te lo hago saber, ok, por eso no hay ningún problema. Aquí no se nos va a escapar ningún tono. Ok, esta canción me la pidieron y por eso aquí se las traigo. Ok, ahorita estoy subiendo el tutorial de Diferentes, pero también al rato, o posiblemente ya se subió, como subo videos al mismo tiempo, también se va a subir la más bonita de todas, ok, para que vayan a verla también. También de Giovanni Cadena. Y pues bueno, si eres más avanzado, puedes adelantar el video al tiempo que está apareciendo en este momento, porque primeramente enseño las posiciones de cada tono para los principiantes, ok. Así que acerco mi cámara. Y perfecto, comenzamos primeramente con el tono de re mayor, es este de aquí. Su posición, ¿cuál es? Es la siguiente: el índice, cuarto traste en la cuarta cuerda, el medio, quinto traste, quinta cuerda y meñique, séptimo traste en la tercera cuerda. Y tocamos ahí re mayor. Ok, también ocupamos un sol. Su posición, índice, tercer traste, segunda y primer cuerda, de esta manera. Luego el medio, cuarto traste, tercer cuerda, anular, quinto traste en la cuarta cuerda. Y tocamos ahí sol mayor. Ok, también ocupamos un la. Su posición, índice, quinto traste, segunda y primer cuerda, de esta manera. Luego el medio, sexto traste, tercer cuerda y anular, séptimo traste, cuarta cuerda. Y tocamos ahí la mayor. Ok, también ocupamos si menor. Posición, índice en el séptimo traste, en la tercera, segunda y primer cuerda, de esta manera. Y luego con el anular en el noveno traste, en la cuarta cuerda. Y tocamos ahí si menor. Ok, perfecto, también ocupamos el tono de si 7. Su posición, índice en el sexto traste, en la cuarta cuerda, índice, sexto traste en la quinta cuerda, el medio, séptimo traste, sexta cuerda y el anular, séptimo traste en la cuarta cuerda. Y tocamos ahí si 7. Ok, está sencillo, ¿verdad? También ocupamos el tono de mi menor. Su respectiva posición es el índice en el quinto traste, en la cuarta cuerda, el medio, séptimo traste en la quinta cuerda y anular, séptimo traste en la tercera cuerda. Y tocamos ahí mi menor. Ok, también ocupamos un re 7. Su posición, índice, cuarto traste en la cuarta cuerda, el medio, quinto traste en la quinta cuerda y el anular, quinto traste en la tercera cuerda. Y tocamos ahí re 7. Ok, y ahí tenemos ya lo que sería cada posición de tono. Sinceramente creo que las posiciones no son algo que diga así como que uy, qué complicadas. Ok, pero igual cualquier duda me la pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto puedo responder su duda. Ahorita me acerqué un poquito porque sentí como que estaba muy, muy alejado, ¿no? Ok, aquí tenemos ya esto. Ya está lista cada posición de tono. Y perfecto, pasamos a lo siguiente, lo cual sería el rasgueo de la canción. El rasgueo es el siguiente: que vives, tararara. Ok, va, ¿cómo hacer el rasgueo en re? Vamos a hacer quinta. Ok, quinta, arriba, muteamos abajo, levantamos el medio y hacemos sexta abajo, ok, de esta manera, ok, así, ok, también ocupamos un sol,
y el rasgueo será cuarta arriba, muteamos abajo, levantamos anular y hacemos quinta abajo, así. Ok, también ocupamos el rasgueo en la y es igual que en sol, va a ser lo mismo. Rasgueo en re 7 es igual que como lo hicimos en re. Igual hacemos sexta abajo. Ok, rasgueo en si menor, acá será cuarta arriba, muteamos abajo, levantamos anular y hacemos quinta abajo. Rasgueo en mi menor. Quinta arriba, muteamos abajo, levantamos el medio y hacemos sexta abajo. Ok, y ahí tenemos también ya, ok, falta pasar el rasgueo en el tono de si 7. En si 7, ojo, no haremos como que muy, muy fuerte la secuencia. En si 7 será sexta. Ok, sexta arriba, muteamos abajo y luego hacemos sexta abajo abajo. De esta manera. Ok, como puedes ver, no lleva como una secuencia muy fija porque como no tenemos, nos faltaría otro bajo aquí en si 7. Ok, pero nada más hace como te lo estoy diciendo así. Ok, como tocando nada más pura cuerda, no basándonos mucho en lo que sería como los bajeos. Ok, aquí lo tenemos ya y bueno, ¿qué es lo que sigue de aquí? Pues ya sigue alejar mi cámara para poder seguir continuando con este video, ¿no? La alejo, quizá tomo un poquito de agua, pero ahora sí la alejo para seguir continuando con este video. Y ahí te va para que puedas ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Ok, aquí ya la tengo y vamos a seguir con este video, vamos a seguir avanzando, ¿no? Ok, ahí te va. ¿Cómo vamos a comenzar con la canción? Aquí si no me puedo acomodar muy bien. Ok, va. La canción, ¿cómo comienza? Primer verso y el segundo verso, los dos son casi casi iguales, ¿ok? No completamente iguales, tiene uno que otro cambio ahí. Ok, pero va, el primer verso lo empezamos en re. Luego de ahí pasamos a un mi menor. Ok, luego sol y la mayor. Ok, de esta manera vamos a comenzar lo que sería el primer verso de la canción. El segundo verso se parece. Ok, se parece, mas no es igual. Ok, no es igual, se parecen. Va, tocamos el primer verso de la canción para que puedas ver más o menos cómo va. Y te digo el cambio de tono. Ok, comenzamos en re de esta manera. Ahí te va. Comenzamos. Así. Re mayor. Re mayor. Re mayor y mi menor. Ok, primer verso. Que vives, re mayor. Tararara, re mayor. Ok, tararara, mi menor. Luego de mi menor pasamos a un sol, un la, y de ahí caemos a un re. Ok, lo tocamos y suena de esta manera. Ahí te va. Mi menor, sol, la y re mayor. Ok, la, sol, la. Ok, las cosas, re. Y luego de re pasamos a un si 7. Ok, y luego de ahí caemos a un mi menor. De esta manera, ahí te va, no te preocupes, ¿no? Va. Re, si 7 y mi menor. Y de ahí pasa al segundo verso. Tararara, cae ese tono de re mayor. Ok, como pudiste ver, el primer verso está sencillo, más si tiene uno que otro cambio ahí. Ok, ¿cómo quedó el primer verso? Quedó de la siguiente manera, ahí te va. Que vives, re mayor. Re mayor, ok. Tarara, re mayor. Luego tararara, mi menor. Mi menor. Hoy, sol. Penetí, la. Ok, las, re. Si, la, si, 7. ¿Qué te pasa? Y mi menor. Y de ahí pasa al segundo verso de la canción. Y otra vez comenzamos en re. Tarara, re mayor. Re mayor, mi menor, sol y la.
Ok, segundo verso es lo mismo que el primero, ahí te va. Re mayor. Re mayor. Mi menor, tan solo va. Mi menor. Luego de mi menor, sol y la. Luego quedamos a un re. Ok, ahí te va. Mi menor. Las cosas más bonitas, tarara. Re, y luego de aquí, de caer el re, ya no pasamos al tono de si 7 ni mi menor. De aquí en el segundo verso, cuando caemos el re, luego de aquí hacemos un re 7. Las cosas, tarara, tarara. Re 7, y de ahí pasa la parte del coro. Ok, no está muy complicado, posiblemente para los principiantes se le dificulte obviamente más que a los que ya son más avanzados, porque apenas le van agarrando un poco el rollo, el cambio de acorde, etcétera, etcétera. Ok, más si lo practicas y lo practicas, supongo que no tendrás el gran problema. Igual, cualquier duda aquí en la caja de los comentarios. Ok, perfecto, pasamos a la parte del coro y ocupamos como tonos los siguientes. Comenzamos en el tono de sol, luego de haber hecho el re 7, ¿no? Toco el rete para que puedas ver, ahí te va. Re. Re, re 7. Okay. Más bonitas, ¿qué te pasa? Re 7. Yo. Ok, para el coro empezamos en sol. Tararara. Luego la. Luego de la tocamos un re. Y lo hacemos re 7. Ok, comenzamos el coro y queda así. Sol. Sol. Y regresamos al sol, la, re y si 7. Ok, de esta manera, ahí te va. Re 7. Sol. La y re mayor. Por ti. Re y luego de re hacemos el 7. De esta manera. Si 7. Okay, por ti, re. Y si 7. Luego de si 7 pasamos a un mi menor. La. Ok, luego hacemos re. Y si 7. Ok, ahorita lo que hicimos fue si 7. Luego de si 7 tocamos mi menor. Ok, luego la. Luego re y si 7. Ok, queda de esta manera. Mi menor. La. Y re mayor. Si 7. Ok, y otra vez. Mi menor. La. Re. Y si 7. Ok, otra vez igualito. Ahí te va y queda de esta manera. Lo mismo. Mi menor. Ok, y luego de aquí, ojo, nos encontramos con un cambio un poco brusco. Ok, ¿por qué brusco? Porque hay que hacer los cambios rápidos aquí. Ok, y hay que agarrar el tempo junto con el acordeón que tiene, que va tocando otra persona ahí. Hay que agarrarle bien el rollo ahí. Ok, cuando caemos al C7, ahorita donde nos quedamos. De aquí, ojo, tocamos mi menor, la, sol, si menor. Mi menor, la y caemos al re. Ok, sí, son muchos cambios, lo sé, pero es la única manera en que te los puedo mencionar. Tocamos la canción para que puedas ver cómo van los cambios y yo te digo el cambio de tono. Ok, vamos a hacer mi menor, la, sol, si menor, luego de si menor, mi menor, la y caes al re mayor. Ok, los cambios quedan de esta manera. Ojo, ok, pon mucha atención aquí. Aquí sí ponte trucha, ahí te va. Mi menor. La.
sol, si menor, mi menor, la, y caída el re mayor. Ok, ¿viste cómo quedó? Sé que son cambios rápidos ahí, lo sé, es mi menor, la, sol, si menor, mi menor, la, y re mayor. Obviamente esto lo pudieras omitir, ok, pero son las pasadas las cuales da como el acordeón, teren, 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 ok, son las pasadas que da el acordeón, por eso te las doy, ok, pero ahí te van nuevamente las pasadas y quedan de esta manera, ahí te va. Mi menor, la, sol, si menor, la, y re mayor. Ok, re, la, sol, si menor, mi menor, la, tarara, y caes al re mayor. Eso se pudiera omitir, si quieres puedes, cuando quedas así 7, puedes quedar un mi menor. Ok, y luego de ahí pasa a la segunda parte del coro. No necesariamente tiene que ser como que, y si no lo haces, ya valió la canción. No, ok, más yo te lo enseño, yo siempre quiero, me gusta enseñar las canciones, lo cual sea lo más parecido a cómo van, en cómo salen las canciones. Y por eso te di la pasada esa. Ok, cuando cae el re, de ahí hacemos un re 7 y caes a la segunda parte del coro. Ok, haces el re 7 de esta manera, lo toco y queda así. Re, re 7 y caes al sol. Ok, re, re 7. ¿Por qué no? Re 7 y luego de aquí hacemos la parte del de la segunda parte del coro. Pasamos a un sol. ¿Por qué no? Sol, la, re y re 7. Ok, va, segunda parte del coro. Suena así, ahí te va. Sol, 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 la y re mayor. Te di motivos. Re. Y luego de re hacemos re 7. Sol, la, re. Y de aquí hacemos si 7. Ok, motivos. Re, luego de aquí re 7. Paso un sol. La, re. Y si 7. Ok, de esta manera, ahí te va. Re 7, sol, sol, tararara, sol, la, re y si 7. Ok, ahí te va. Sol, sol, la, re y si 7. Ok, y ojo, de aquí ya sigue. Si somos diferentes de pensar, ya eso es lo que sigue. Y somos diferentes. Vamos a hacer mi menor, la, luego re y si 7. Y la secuencia esta se repite nada más y nada menos que 3 veces seguidas. Luego de ahí un ligero cambio, pero ese lo vemos ahorita más adelante, ¿no? Entonces, tará, ¿sí? Si somos diferentes. Ok, pasamos del siguiente donde nos quedamos. Vamos a hacer mi menor, la, re y si 7 3 veces seguidas. Ok, le damos una vuelta de 3 y suena así. Ahí te va. Mi menor, la, re y si 7. Ok, apenas llevamos una vuelta de 3. Le damos la siguiente, segunda vuelta de 3 y ahí te va. Mi menor, la, re y si 7. Ok, llevamos 2 vueltas de 3. Le damos la tercera vuelta y es lo mismo. Mi menor, la, re y si 7. Por ti. Si 7 y ojo, luego de haber tocado aquí, ya nada más tocamos mi menor, la, y terminamos en re, que de esta manera, ahí te va. Mi, la,
tónica es el re mayor. Ya no llores más, ni menor. La. Y terminas en re. Y ahí tienes la canción completa. Sinceramente, esta canción, si eres principiante, posiblemente tuviste problemas, ¿ok? O tienes problemas aún. Sinceramente, eso se entiende. Yo te entiendo porque la canción tiene muchos cambios ahí. Esta canción no tiene ni siquiera ni un intermedio. Está muy larga la canción, está muy largo todo lo que habla, ¿ok? Y no tiene una parte de un intermedio donde te pueda relajar un poco. No, todo se agarra cante y cante, ¿ok? Pero igual, también si eres más avanzado, pues ahí tienes la canción. Si eres principiante, si te jugó trabajo, me lo puedes dejar aquí en la caja de los comentarios. Y posiblemente te pueda ayudar ahí en una duda que tengas, algo que no quedó bien claro. Yo aquí estoy a tus órdenes, me puedes comentar ahí y con gusto puedo ir responderte, ¿ok? Por eso no hay ningún problema. Aún así, espero que no haya quedado ninguna duda. Si las hay, déjamelas aquí en la caja de los comentarios. Y si hay necesidad, puedo hacer yo otro video aparte en el cual explico su duda, ¿ok? Por eso no hay ningún problema. ¿Esta canción en qué tono acaba? Acaba en el tono de re. Y ahí tienes la canción completa. Espero que te haya gustado, te haya sido útil, me hayas entendido muy bien, lo cual es algo muy, muy importante. Si fue así, por favor, no olvides dar like, suscribirte al canal, picándole a la campanita para que no te pierdas mis próximos videos, ¿ok? Yo me despido y nos vemos mañana en un próximo video. Aquí abajo está mi Instagram para que me sigan por allá también los que gusten. Yo me despido y nos vemos mañana. Saludos.